Maxi ha sido un novio, un ragazzi generoso contigo, te ha hecho regalos, se ha portado bien, ha sido muy caballero en ese sentido. Si è comportato come un cavaliere. Ma questi penso che siano affari miei, perché comunque è stata una bella storia e con questo già ho detto tutto. Ella dice che non quiere hablar de algo material perché ha sido per ella algo veramente importante, una storia d'amor real. È innamorata ancora! È innamorata, sei innamorata di Masi! Questo mafagoite, mio madonna! Claudia, llegaste a conocer la casa de Maxi, es decir, paraste en la casa de Maxi, dormiste en la casa de Maxi. Se ci stavo, direi. Sí, estaba en su casa y dormía también en su casa. En la casa que él compartía con Wanda. Claro, porque lo que queremos saber es cómo se veían, porque todavía no estaba oficializada la separación con Wanda. Sí, pero ella estaba en su casa y piensa que era la casa donde Wanda también vivía antes. Claudia, ¿y era una relación con Maxi de mucha pasión entre ustedes? Sí. Sí, mira la cara que pone. ¿Cómo era Claudia Maxi? Momento. Sí, pone una sonrisa, ¿no? Una sonrisa picarona. ¿Cómo la podemos traducir? Picaresca. Più bella la sonrisa, como diciendo qué bien la pasábamos. ¿Le pones un puntaje a Maxi? Ay. Justo se quedó con la boca abierta, mira. Se quedó con la boca abierta, dice Sartre de Razón. Per alcuni mesi. Direi che il sorriso non è piccante, ma se quedó con la... Wow, o sea, ella piensa que si dos personas están juntos por tres meses, el sonrisa que tiene es normal, no es picante o otro. Bien. Claro, está enamorada y también estaba contenta.